Hello chicos, muy buenos días tengan todos ustedes, tardes, noches, depende en qué horario me estén viendo. El día de hoy quiero contarles que la verdad quiero empezar a comer un poquito más saludable. Estuve investigando un poquito sobre el tema. Descubrí, pues, digo descubrí porque era algo que desconocía. Que cada plato de cada comida, de las tres comidas que vamos al día, obviamente, debe de llevar ciertas porciones de una, carbohidrato, dos, proteína y tres, grasa, pero grasa natural, como por ejemplo aguacate, almendras, ese tipo de cosas. Descubrí también que la papa es carbohidrato. O sea, es como el pan, es carbohidrato. Sí la puedes comer, pero por ejemplo, si vas a poner papa y tortilla, ahí ya te estás comiendo dos carbohidratos y es un show. Es por eso que yo siento que estoy más pasada de peso, la panza, siento que, o sea, en sí no me siento tan gorda de aquí, de los brazos, sino que la panza. Y pues voy a empezar a hacer mi luchita. Yo nunca he hecho nada de dietas, nunca, porque siento que no puedo yo, no tengo a lo mejor fuerza de voluntad. Y en esta ocasión no es ponerme a dieta, simplemente es dejar comidas que no son saludables, como por ejemplo el refresco, el pan, pan dulce. Ya definitivamente no, eso es algo que yo consumo bastante, el birote, ese tipo de cosas ya no va a ser como en las cantidades que yo lo hacía. Los refrescos sí definitivamente tengo pensado descartarlos. Y pues en sí, como les digo, no es una dieta, simplemente es saber qué comer, cómo comerlo. Y pues sí, chicos, ustedes me van a estar acompañando en esta nueva etapa que quiero empezar a vivir. Estuve viendo por ahí de un té muy bueno que me recomendó mi comadre. De hecho, ahorita vengo de haberle contado todo esto. Y me dice que es de Jamaica, canela y clavo de olor, sin azúcar. Lo voy a estar haciendo ahorita. Y pues ya ahorita fui y compré cosas para mi nueva alimentación. Entonces, como les digo, ustedes me van a estar acompañando. Yo les voy a estar mostrando qué es lo que voy a estar desayunando, comiendo, cenando. Y pues también obviamente les voy a estar dando mi experiencia sobre comenzar a hacer pues para mí reto. Espero que me apoyen, espero que me dejen muchos comentarios bonitos aquí abajito donde me motiven. Y pues espero que alguien que esté viendo este video y quiera hacer lo mismo, pero le falte como que ese empujoncito o algo, se motiven también a hacerlo conmigo. Así que pues vamos a comenzar a hacer el té y a hacer nuestro desayuno, que pues para esto obviamente mi esposo también le quiere entrar, me apoya. Y me dijo, lo que tú comas, eso como yo y vámonos, somos un equipo. Así que pues van a estar viendo lo que voy a estar preparando para él y para mí. Para empezar, el día de hoy nuestro desayuno va a ser huevos. El huevo sustituye la proteína, pues no la sustituye, el huevo es proteína. Por ejemplo, en la tarde voy a hacer pechuga de pollo, pero obviamente sin aceite, va a ser solamente así en la plancha. Entonces, en este plato del desayuno, la proteína principal va a ser el huevo. El huevo te aporta, tengo entendido, de 6-7 gramos de proteína. Una persona adulta necesita en mujeres de 20 a 25 gramos, en hombres de 25 a 30 gramos de proteína. El huevo te da únicamente 6 o 7, no recuerdo bien, un huevo. Entonces, para complementar la proteína que el cuerpo necesita, necesitamos 3 huevos. Entonces, 3 huevos para mi esposo, 3 huevos para mí. Y vamos a estarle poniendo de carbohidrato pan integral.
Yo compré este, pero va a estar siendo solamente una rebanada. O sea, no es como que me lo bajo con todo esto de pan, no. Una rebanada la voy a estar como dorando aquí en el tostador para que esté más crujiente, a mí así me gusta. Y como grasa natural lo vamos a estar poniendo. Vamos a estarle poniendo un cuartito de aguacate. Esa va a ser nuestra grasa natural. Ahorita les voy a mostrar cómo queda el plato. Y de tomar va a ser nuestro té que vamos a hacer. Recuerden que es sin azúcar porque el azúcar no es tan buena que digamos. Si ustedes no se animan a hacerlo así, por ejemplo, que ustedes digan, no, es que yo sin azúcar no me animo. Pues, ¿qué les parece si le vamos bajando de poquito en poquito? Sí, a su azúcar, a su azúcar. Sí, a su té. O se quieran hacer un café o algo, le ponen, un suponer, 3 cucharadas. 3 cucharadas de azúcar. Hay que bajarle, hay que ponerle ahora nada más 2. ¿Sabes? Toda esta semana solamente 2 de azúcar. La semana que entra le ponen solamente una. Y así hasta que le vayamos bajando al azúcar que no es tan buena que digamos. Así que pues bueno chicos, les voy a estar grabando todo lo que voy a estar comiendo el día de hoy y quiero que me dejen en los comentarios si es que ustedes quieren que les grabe diario lo que estoy desayunando, comiendo y cenando. Así que pues sigan viendo chicos. Bueno, pues miren chicas, ya me hice mi desayuno, les voy a mostrar. Vean, así estuvo quedando mi desayuno. Es huevito, como les había dicho, son 3 huevos. Un pan que yo lo estuve poniendo, vean, está crujiente, lo puse a tostar. Y un poquito, es un cuartito de aguacate, 3 almendras. Y por acá está el tecito, vean, el tecito que les había comentado, obviamente sin azúcar. Así que pues vamos a empezar a desayunar. Vamos a empezar a probar el té, que pues lo de acá, pues ya lo he comido. Nada, no es nada del otro mundo, pero esto es nuevo para mí, así que vamos a ver. Pues no está malo, sí tiene un saborcito de todo, pero predomina un poquito más como que el de la jamaica. A lo mejor le puse jamaica de más, no sé, no me dijeron las cantidades, pero no sabe malo, tiene un saborcito a clavo de olor. Tiene un ligero saborcito a la canela, pero está bueno. Sin azúcar, fíjense que pensé que iba a estar más mal, pero no, está bien. Así que pues hay que empezar a desayunar porque ya es tarde. Ya llevé el lonche, ya le di de desayunar a la princesa también. Y pues ya nada más nos falta a nosotros. Ahorita son las 10:56, ya es tarde. Está riquísimo. Les digo, no es nada del otro mundo, es un simple huevo. Así que vamos a darnos prisa porque nos tenemos que poner a hacer qué hacer. Bueno, chicos, pues se llegó la hora de la comida y vean, estuve comprando pollito. Se me antojó así, iba a calentar tortillita, pero se me antojó así. Es pechuguita de pollo con aguacate, queso panela. Otra vez les digo que iba a calentar tortilla, pero se me antojó este. Y de tomar va a ser agua simple. No vamos a tomar refresco ni nada. Así que pues provechito, chicas. Bueno, chicos, pues les muestro, esta es mi cena del día de hoy. Y por acá me hice un cafecito. Pero yo generalmente lo hago con bastante, bastante azúcar. Y en esta ocasión solamente le estuve poniendo una cucharadita de azúcar. Yo le pongo 3, entonces ahí vamos, poco a poco bajándole. Pero vean, esa es nuestra cena. Y pues chicos, así es como concluimos nuestro videito del día de hoy. Vean a mis niños, ayer se les antojó lo que yo desayuné. Y me dijeron que si les podía llevar a la hora del recreo. Vean, les puse un pan a cada uno. Este es el de Dani.
Y pues este de aquí es el de Iker, también con su pan. Una agüita fresca de limón. Y así es como quedó.